vamos al mensaje. Los siete juicios de la Biblia. Los lectores listos para leer, mirando hacia acá para que reciban el versículo y estén bien alerta cuando llegue la hora. Usted va a leer en Romanos 6:23 y usted va a leer en Génesis capítulo 2, versículo 17 y 1, versículo 31. Y luego usted se va para las Lamentaciones de Jeremías 3:37 y usted se va para Éxodo capítulo 4, versículo 10. Y usted se va entonces para Ezequiel 18, versículo 4. Siete juicios. El juicio del pecado. El alma que pecare morirá. Ezequiel 18, 4. Romanos 6, 23. He aquí todas las cosas. He aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, morirá. Esa fue la multa del pecado, carísima, la muerte. Una cosa terrible, lea el Salmo 90, verso 10. Tener que morirse. Si una persona vive 70 años, tiene 2.207.520.000 segundos de vida y gasta 84.000 segundos por día. 2.207.520.000 respiradas. Síntole y diástole. Aspiración y aspersión. Y gasta 84.000 respiradas por día. ¿Cuántas respiradas le quedan a usted? Es muy importante este asunto de la muerte. Michael Jackson, 50 años de edad, millonario, el médico al lado, y se murió. ¿Y no te vas a morir tú, que no tienes dónde caerte muerto? ¿Por qué no tienes dónde caerte muerto? Porque todavía no compraste el cajón ni nada. ¿Usted ya tiene dónde caerse muerta? ¿Ya compró o no compró nada? 50 años atrás, ¿quiénes vivían en Seattle? Están debajo del suelo. 50 años de aquí al frente, ¿dónde estaremos todos nosotros? Por eso yo les predico con audacia, les predico con libertad, porque sé que estoy hablando a candidatos a la muerte. El alma que pecare morirá. Jesús no podía morir porque nunca pecó. Adán no podía morir antes de pecar, se tiraba de un árbol a otro, mejor que Tarzán, y no se quebraba nada. La muerte. 200.000 personas mueren por día. Esos que fueron a ver la película de Batman, ahí decía la comentarista, compraron la entrada para la muerte. ¿Cuándo pensaban que iban a morir ahí? Quizás la muerte te está esperando hoy día en el camino, en casa. Solo basta una espina de pescado que te falle la respiración. Yo a veces estoy durmiendo y mi esposa me da un puntapié en las costillas. Yo le digo, ¿por qué me despiertas? Es que no te sentí respirar. Ahí yo le agradezco. ¿Se dan cuenta qué terrible es eso? Falta el aire y usted no puede respirar. La muerte. La muerte no es una meta, es un acompañante. Sartre y Unamuno, filósofos existencialistas, dicen que la muerte nos acompaña, no es que nos espera. Nos acompaña desde antes de nacer. Quizás tus padres planearon que muriera, pero le falló la píldora. La vida es como una vela, mientras prende la vela se está gastando. Así, mientras estamos viviendo, estamos muriendo. Los mismos alimentos que nos dan vida nos dan muerte. ¿De qué viene el colesterol? De lo que comimos. No existe el diet food. Nada de diet food. Y no crea que Cooper, ni Cooper, los futbolistas de soccer y de básquetbol, puros músculos, y se caen muertos a veces en el estadio. Por eso vale la pena servir al Señor. Vale la pena tener un pastor. ¿Se da cuenta que no es una tontería estar acá? ¡Aplauda al Señor porque Cristo resucitó!
El pecado es lo malo, y lo malo no lo inventó el diablo, lo inventó Dios. Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Pero léate el verso 9 primero. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Te das cuenta quién creó el arbolito del bien y del mal? Fue Dios, no fue el diablo. Lamentaciones de Jeremías 8:37. Para. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Siga, ¿acaso? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿De dónde sale lo malo y lo bueno? Para que se sepa, dice Isaías 65, 6 y 7, ¿de dónde nace el sol hasta dónde se pone? Que no hay más que yo. Yo que formo la luz y la tiniebla, que hago la paz y creo la adversidad. Yo hago el Señor, hago todas estas cosas. Señor, yo soy tartamudo y no me has sanado, dijo Moisés. Y Dios le dijo, ¿quién hizo la lengua del mudo? ¿Quién hizo al ciego? No soy yo, Jehová. Entonces dijo Moisés a Jehová. No, el 10 es el que sigue. Entonces está leyendo, no, leas el 11, directo, el 11. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre o quién hizo el mudo o al sordo, al que ve, al ciego? ¿No soy yo, Jehová? ¿Qué te parece? Conocer la Biblia, mijo, es muy importante. Alguien llega a la iglesia y le dice, tal cosa, ¿cómo es esto? Pregúntale a esa hermana, esa sabe bien. No necesita ser pastora ni pastor para conocer, es solo por el placer de saber. ¿Cuántos hayan razonable lo que están escuchando? Aplauda al Señor Jesús, apláudalo, 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 apláudalo. El salario del pecado es la muerte. Génesis 1:31 dice que todo lo que Dios hizo era bueno. Y como yo estoy diciendo que hizo lo malo, lea. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. ¿Y cómo dije yo que Dios hizo lo malo? Porque, caballeros, Dios es la ley. La ambulancia cruza con luz roja y no peca porque es la ley. Y lo malo sirve para apreciar lo bueno. Dios sabe hacer todo. Las tinieblas para apreciar la luz. La muerte para apreciar la vida. La enfermedad para apreciar la salud. La cárcel para apreciar la libertad. Y hasta los feos sirven. Para que nosotros los bonitos nos distingamos. Ok. Pero el Señor no quería que el hombre muriese. Éxodo de Ezequiel. Quiero yo la muerte del que muere, no quiero. Ezequiel, capítulo 18, verso 23. Dios no quiere la muerte. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Se da cuenta, no quiere Dios la muerte. ¿Y cómo podía hacerlo para no desdecirse? Bueno, había solo un camino. Dos amigos se criaron juntos, uno se hizo bandido y el otro juez. El bandido cometió un delito y fue juzgado por su amigo el juez. Ah, mi amigo me conoce, me va a perdonar. Pero el juez lo condenó. Fulano de tal debe pagar tanta deuda. Se puso a llorar, me traicionó mi amigo. Pero el juez se paró, sacó la cartera y le pagó la multa. Lo condenó y lo salvó. Así el Señor nos condenó y bajó al Calvario y pagó la multa. Denle un aplauso al Señor. Bajó al Calvario y pagó la multa. Nos condenó y nos salvó. Digan ahora, el juicio de los demonios. Díganlo fuerte. Léame Judas 1, versos 6 y 7. Los demonios tendrán en el juicio final. Y ahí serán castigados. Puede leer. Rapidito, Judas al lado de Apocalipsis. Bueno, ¿sabe el Señor conservar a los demonios para ser castigados en el día del juicio? Ahora el juicio del diablo. Eso está en San Juan, capítulo 16, verso 11, el juicio del príncipe de este mundo que ya ha sido juzgado. Ahora el juicio de los muertos. Vamos a ver el juicio de los muertos, Hebreos 9, versículo 27. Y está establecido a los hombres que mueren una vez y después el juicio. Y los sabatistas dicen que
Murió y se acabó. Los testigos de Jehová dicen lo mismo y los ateos dicen lo mismo, que no hay vida después de la muerte. Pero la Biblia enseña que hay vida después de la muerte. Eso de que la gente desaparece y se desintegra, esa es doctrina de Salomón. Pero Salomón no sabe nada de escatología, ni de tanatología, él es sabio en sexología. Ahí hay que sacarse el sombrero con él. Pero en estas cuestiones él no sabe. En Eclesiastés 3, último, dice: ¿quién dice que el espíritu del hombre sube arriba y el espíritu del animal baja? No sabe. Y en Eclesiastés 9, 5 y 6 dice: porque los que viven saben que han de morir. Pero los animales o los hombres no saben cosa ninguna. Murió los muertos y se no saben cosa ninguna. No tienen más parte de lo que se hace debajo del sol. Su odio y terminó ya. Está completamente equivocado Salomón. ¿Por qué? Porque en 2 Timoteo 2:1, 10 dice que Cristo sacó a luz la inmortalidad por el Evangelio, y Salomón no tiene el Evangelio, así que no sabe lo que pasa con los muertos. Ahora la Biblia nos enseña que después que la persona muere, sigue viva. Apocalipsis 6, versículo 9: cuando abrió el quinto sello, vi debajo de las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio de Cristo, y clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo nos juzgas y venga nuestra sangre de los que habitan en la tierra? Así que los muertos se acuerdan de la tierra y todavía piden venganza. Y en Lucas 16, 22, Jesús dijo: y murió el rico y fue sepultado, y el pobre lo llevaron los ángeles al seno de Abraham. ¿Qué llevaron? ¿Un trapito? No, llevaron el alma, porque después que se muere sale el alma. 19, 20 de Primera de Reyes, que dijo Elías: Señor, ¿por qué este niño ha muerto? Devuélvele el alma. Y lloró, y Dios dice que hizo que volviese el alma que había salido. Así que cuando uno muere, el alma sale. Kubler-Ross, Raymundo Moody, científicos modernos, tanatólogos que estudian la muerte, la gerontología, la vejez. Ellos estudiaron 5.000 casos de personas que habían muerto y volvieron a resucitar con técnicas de resucitación. Dicen que las personas cuentan que ellos no mueren. Cuando uno muere queda vivo, queda consciente, le leen toda la vida, pasa por un túnel a gran velocidad. Si yo me muero aquí, yo me veo salir, salgo por la boca. Y me quedo mirando ahí el cuerpo. Y ahí se ven los demonios y se ven los ángeles. Los demonios te quieren llevar al infierno y los ángeles te quieren llevar al cielo. Y hay una pelea, pero como tienen a Cristo, ganan los ángeles del Señor. ¿Qué le parece? Si yo me muero aquí, sale otro Darío Salas. Si a mí me corta una pierna en la rodilla, todavía me duele el pie. ¿Qué es lo que me duele? El pie del alma. Que ese no lo pueden cortar. Por eso es que yo me peino. ¿Qué es lo que me peino? Los pelos del alma. Atención, los pelones. Dios hizo pocas cabezas perfectas, las demás tuvo que taparlas con pelo. Y los pelones somos como la gasolina, cada vez más cara. Los pelones vamos camino al Calvario. Yo ya llegué, dijo. Oiga, estoy apagando los motores porque esos reflectores son terribles. Sería bueno que pusieran un ventiladorcito para uno, ¿entiende? Para que así aguante las 3 horas que faltan. ¿Cuántos siguen hallando interesante lo que están escuchando? Den un aplauso al Señor. El juicio de la ONU, la Corte Suprema, los diputados, los senadores. Leamos entonces inmediatamente usted Joel 3:2, hermana. Y usted le hace Romanos 9, versos 4 y 5. Y usted Romanos capítulo 3, versículos 1 y 2. Y usted se va inmediatamente para Deuteronomio capítulo 4, verso 20. Capítulo 14, verso 2. Capítulo 7, verso 6. Y luego se va para, usted le ayuda con Éxodo capítulo 19, versículo 5. Y si se acuerda, se va para el Salmo 47, verso 3. E Isaías 49, 23. Y agradezcan que estoy cansado y con calor. Aleluya. Miren acá, uno de los libritos, ¿cómo memorizar?
yo hago, aquí usted lo va a aprender. Entonces, ¿funciona o no funciona? Y yo con 73 años, me dijo, ustedes que son jóvenes, imagínense, aquí están las claves como memorizar. Yo uso una Biblia especial que se llama Open Bible. ¿Usted alguna vez leyó la Open Bible? ¿Cómo la va a leer? Cerrada no puede, open, abierta. Denle un aplauso al Señor. ¡La Open Bible! Internet version. Eso, buenísima idea. ¡Qué bueno! A Israel le pertenece la tierra, no a los palestinos. Vamos entonces leyendo Joel 3:2. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. La ONU va a tener que dar una cuenta estrecha de por qué quitaron la tierra de Israel y le dieron una parte a los palestinos, y ahora todavía tienen la imbecilidad tan grande de dividir la Jerusalén y dejar la mitad para los palestinos y la mitad para Israel. Si esa tierra le pertenece a Israel, en el 17 versículo 8 de Génesis, te daré a ti la tierra en que vive y a tu descendencia para siempre. Así que Israel tiene la escritura. Ah, caballeros, ahora ustedes van a aprender a amar a Israel con lo que van a escuchar. Levanten la Biblia, levanten la Biblia. Levanten la Biblia, hagan el favor de levantar la Biblia porque es muy importante lo que va a escuchar. Y digan conmigo, este es un libro judío, no es un libro americano, es la historia de Israel. Esta palabra fue dada a los israelitas, Dios los usó a ellos para escribirla, para que nosotros seamos bendecidos. Por eso que debemos amar a ese pueblo, porque de la salvación viene de los judíos. Denle un aplauso al Señor de los judíos. Viene la salvación. Génesis Juan 4:22. ¿Qué dice Juan 4:22? ¿Alguien tiene? Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿De dónde viene la salvación? Y Cristo es el león de la tribu de Oaxaca. ¿De cuál tribu? De Judá. Léame entonces Romanos 3:1 y va a ver que la palabra le fue confiada a ellos. ¿Qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, siga. Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. A ellos les fue confiada la palabra de Dios. Romanos 9:5 en adelante, 4 en adelante. Todos los patriarcas son israelitas y Jesús es israelita. ¿Qué pues? ¿Qué pues diremos que halló Abraham? No, Romanos capítulo 9, verso 4. ¿De quiénes son los patriarcas y de no, los... verso 4. ¿Qué son israelitas? ¿Que son israelitas? ¿Y quién tiene que ser israelita? Siga leyendo. De los cuales son la adopción, la adopción, la gloria, la gloria, el pacto, el pacto, la promulgación, la ley, promulgación, el, la ley culto, el culto, la promesa. Son todos de Israel. ¿Qué me dice de eso? Y los patriarcas son de ellos. Sigo, no hay ningún patriarca mexicano, ni puertorriqueño, ni claro. ¿De quiénes son los patriarcas? De ellos son los patriarcas. No hay ningún patriarca chileno. Vale un poquito cuando... Ya del refrán que dije ayer. Que cuando un burro rebuzna, el otro se calla. Porque yo hablo e interrumpo para sacarle jugo a la cosa, para subrayar, para que se entienda el asunto. O si no, pasa todo por alto. ¿De quiénes son los patriarcas? De ellos, los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? Abraham. No hay ningún Abraham chileno. Habrá muchos Abrahames, pero como Abraham no habrá. Y de ellos vino Jesucristo. Sigue leyendo.
las cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es no, Dios. No, no, y de los cuales. Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los de ellos vino el Cristo. Él es el león de la tribu de Judá. Ahora, atentos, atentos, atentos. Un cura se fue al cielo, un pastor evangélico y un rabino judío. Al cura le dieron una moto Yamaha, al pastor una 4x4 y al rabino un Rolls Royce, una Hammer. Y se enojaron ellos, ¿por qué al judío tan bueno? Y Pedro le dijo, es que el judío, mi hijo, es pariente del jefe. Santo en la corte. Sepa usted que Einstein, el mayor sabio de todos los tiempos, después de Salomón, judío. Nostradamus, el mayor profeta no bíblico, del propio diablo, judío. Uno de los más grandes astrónomos, judío. Jesucristo, judío. La Biblia, un libro judío. Pablo, judío. Pedro, ¿qué les parece? Entonces nosotros tenemos que amar a Israel, pero eso no significa que vamos a aceptar el culto que ellos quieren meternos acá, que todos andaremos una cosa aquí y la estrellita y nada de eso. Nosotros tenemos un culto mejor que el de ellos, pero igual los amamos. Amén. ¿Están entendiendo? Porque ahora ellos vienen y se han puesto muy atrevidos. Dicen que la Biblia a nosotros no sirve para nada, que en hebreo Jesús quiere decir caballo, en arameo, y dicen que esta Biblia hay que quemarla, y ellos venden una por $300. Tontería, pues, pero son igual el pueblo de Dios, y nosotros también. Pero cuando el Señor venga, ahí entonces nos va a dejar igualitos a todos. O sea, ellos van a convertirse, les va a salir el velo, y entonces ellos van a adorar a Cristo como nosotros lo adoramos. Ahora atentos. Isaías 10:1, Isaías. ¡Ay de los que dictan leyes injustas! Rapidito. Leyes que se casen los homosexuales. Prende el microfonito. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Gracias. Miren que maten, salven a los monos panda de la China. Hay que salvar las ballenas. Y matamos nuestros hijos. ¿Qué le parece? Jane McCurry, prostituta americana, quedó embarazada. Era prohibido el aborto en Estados Unidos. Juntó un grupo de abogados y ganaron la pelea, y ahí comenzó el aborto acá. Ella dijo, mi cuerpo es mío, y mientras la criatura no salga de la vagina, no es nadie. Matarlo es como cortarse las uñas y el cabello. Y ganaron la pelea. Pero ahora yo les voy a mostrar que antes que salga de la mujer ya es un profeta. Léame Jeremías capítulo 1, versículo 5. Y usted léase primera de a Timoteo capítulo 2, versículo 14 y 15, y usted váyase inmediatamente para 1 Corintios capítulo 6, versículo 17, y usted se va enseguida para Apocalipsis 20, versículo 11, y después se baja para terminar para Romanos 14, 10, 2 Corintios 5, 10, 1 Corintios 4, 5, y luego se pasa para 1 de Juan capítulo 2, versículo 18, y Lucas 12, verso 47, y con eso terminamos. No crean que estoy jugando, todos esos versículos son valiosos. Atentos. Antes que la criatura nazca ya es una persona, ya en la barriga ya es un presidente, ya tiene un destino, nace con un propósito. Juan el Bautista sintió la presencia de Dios en la barriga de su madre, y Jesús estaba en la barriga de María, y él pataleó la criatura porque sintió el poder de Dios.
Lea 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Léalo de nuevo para que la gente entienda que... Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Que le parece antes de nacer. Pero ¿cómo no quieren que lo mate si el doctor dijo que van a ser tonto y feo? Pero si fuéramos a matar a todos los que van a nacer tontos y feos. ¿Dónde estaría yo? Estaría solo aquí esta noche. ¿Qué les parece? Ahora vamos a los dos juicios finales. El juicio del trono blanco. Todo se sabrá. Quizás usted adulteró con su hermana, fornicó con ella. Quizás usted violó bastantes niños pequeños, es un pedófilo. Nadie lo sabe. Quizás usted es bisexual. Usted practica el sexo con su esposa y también con algún amante masculino. Quizás usted le robó a su papá, a su mamá. Quizás usted es una hija atrevida con su madre. No ayudan en nada en la casa, pero sí en la casa del novio son trabajadoras. Quizás usted mató a alguien. ¿Cuántos abortos hizo ya usted? Pónganse las manos todos así y hagan igual como yo voy a hacer. Háganlo así. ¿Saben lo que hizo? Se sacó la máscara. ¡Sin máscara esta noche! Entonces vamos a leer. Léase usted Romanos 2:16 y usted léase Hebreos capítulo 4, versículo 15, y usted léase, aparte de los versículos que le voy a dar, cambien por razones estratégicas. Usted va a leer entonces en Lucas 12, verso 2, y Lucas 8, 17, y Mateo 10, versículo 26, y Proverbios 15, versículo 3, y luego se va para Jeremías, capítulo 23, versículo 24. Digan conmigo en voz alta, los versículos que escucharemos ahora nos mostrarán que Dios lo ve todo, lo sabe todo, y que Dios tiene el derecho de interferir las comunicaciones telefónicas. ¿Right? No hay vida privada, estamos siendo observados. Señor, tú me conoces, desde lejos mis pensamientos, tú observas mi acostarme, mi levantarme y todos mis caminos te son conocidos. 2:16. No hay nada secreto para Dios. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Hasta ahí nomás, los secretos. Usted tiene un secretito que tu marido no lo sabe, que no lo sabe tu novio. Todos esos secretos se van a saber, así que mejor que usted se lo confiese a Jesucristo esta noche. O que no se le descubran allá en el juicio final cuando Dios va a mostrar una película. Esta fue tu vida. Yo pondré todas tus maldades delante de tus ojos y delante de todo el mundo. Eso está escrito, lo voy a mostrar el versículo después. Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Repítalo, repítalo. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Me están escuchando? Quizás usted está practicando el lesbianismo. Quizás hace tonteras con perros, las mascotas. Se cuentan muchas historias de eso.
Quizás usted también le hace un poco a la brujería. ¿Qué me dice de eso? Quizás te violó tu papá y tú no lo quieres decir. ¿Qué le parece? Cuidado, lo que hicieron contigo, acuérdate, cuando eras niñito. Eso quieren hacer también con tus hijos. Así que abre los ojos. ¿Cuántas veces usted practicó la homosexualidad? Dígame sí o no. Con otros teenagers. De puro milagro no eres gay. ¿Qué le parece? Todo se sabrá. Lucas 12:2. Lucas 12:2. Mateo 10:26. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. De nuevo. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. No hay nada. Aprenda eso, esto es para temblar. Un traje que vale $5,000, un reloj que valía 70,000, un Rolex, una corbata que valía $1,000. El predicador dijo: ustedes me ven elegante, ¿no? Y se sacó esa ropa y abajo tenía una camiseta sucia de mecánico, toda engrasada. Pero así me ve Dios por debajo. ¡Qué lección! Ahora yo los veo a ustedes, parecen santitos. Pero ¿cómo te ve Dios por debajo? Si el perro de la casa hablase, si el gato hablase. 10:17, 8:17, Lucas. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Todo va a salir a luz, hijo. 10:26. Así que no temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Jeremías 23:24. Vamos, Jeremías 23:24. Se esconderá alguien de mi presencia, dice Jehová, a donde yo no lo vea. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Un aplauso para ese Dios que todo lo sabe. ¡Gloria a Dios! ¡Temer a Dios! ¡Y darle honra! Porque la hora de su Cristo es venida. Y adorad al que hizo los cielos y la tierra y la mar y la fuente de las aguas. ¿Se da cuenta que todavía hay predicadores que predican la Biblia? La verdad, como ella está escrita. Escuche. Todo se sabrá. ¿Cómo te sentirías esta noche si pasásemos la película de tu vida, en donde se viese todo lo que hiciste a través de la CNN, de la TVN, que el mundo entero la viera? ¿A quién no nos daría vergüenza? Pero tengo buenas noticias para ti hoy. Hoy no está hablando el juez, sino el buen pastor. Esta no es la noche del juicio final. Esta es noche de salvación. Noche de perdón. Si tú te arrepientes, la sangre de Cristo te limpia de algunos pecados. ¿Cuántos? Pero hay 5 pecados que no tienen perdón. La blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. La marca de la bestia no tiene perdón. Suicidio no tiene perdón. Intento de suicidio tiene, porque quedaste vivo y arreglas la tontería. Incredulidad no tiene perdón, porque si no crees, Dios no va a decir: entra al cielo aunque no creas. No sería un Dios ridículo. Y cuando Dios ve a un ladrón, lo perdona, a un bandido lo perdona, pero cuando ve a un tibio, ¿qué hace con el tibio? ¿Qué hace con el tibio? Entonces el tibio tiene perdón. Entonces estamos todos perdidos nosotros, porque somos todos unos tibios. 10 horas mirando televisión, pero ni un minuto para orar. No repartimos folletos, no evangelizamos a nadie.
En la casa peleamos como si no fuéramos cristianos, mirando películas pornográficas sin ningún temor de Dios. ¿Alguna vez ganó nada? Nada, no se busca el Espíritu Santo, hablar en lengua, tener visiones, revelaciones, ¡nada! La única santidad que tenemos es quedar serio, es no reírse cuando cuentan una cosa divertida. ¡Ay, qué santo el hermanito! Pero por bajo, ¿cómo se porta con su mujer? Relaciones sexuales no correctas, dejando el uso natural de la mujer. Entonces ya hacen usos contranaturales. ¿Qué me dice de eso? Ya les dije, sin máscara. Ahora atentos. Somos unos tibios. No se diezma, no se ora, no se ofrenda, no se obedece a los pastores. Si nos llevamos de iglesia en iglesia buscando una iglesia perfecta para arruinarla también. Pero el tibio tiene perdón, caballeros, porque está escrito así: te vomitaré. No dice te vomité. Te vomitaré. No lo ha vomitado, es un warning. Digan, menos mal que es un warning. Si el tibio se mete al microwave y le pone ahí que salga humo, que suene la alarma en la casa. En ayuno, en oración, y se convierte y lee la Biblia y gana alma, el tibio se calienta y entra al cielo. Denle un aplauso al Señor. ¡Se calienta y entra al cielo! Versículos. Miqueas capítulo 7, verso penúltimo. Y usted vaya a separar Romanos capítulo 8, verso 12. Y usted se va enseguida para Romanos capítulo 10. 14 verso 10. Y usted se va para 2 Corintios 5, 10 y 1 Corintios 4, 5 y usted para 1 Corintios 3, 10 y 1 de Juan 2, 28 y con eso, finish. Había un predicador que estaba predicando bien largo y la señora de atrás enojada le hizo así y él dijo: hermano, yo ya iba a terminar, pero mi señora quiere que les cuente la historia del que se mochó la mano. Se agarró media hora más, mijo. Si tú te arrepientes esta noche, yo me arrepiento, nos convertimos, nos consagramos. El Señor perdona todos nuestros pecados. Y si nos congregamos, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y el Señor va a tomar nuestros pecados y los va a poner en el fondo del mar, no en el seashore, no en la playa, sino en la parte más profunda. Miqueas 7:15, penúltimo. Volverá a apiadarse de nosotros. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿A dónde echará nuestros pecados? No en la playa, para que el diablo, por más que bucee, no pueda sacarlos. Por más que se ponga traje de agua, de rana, ¿cómo le llaman eso? Buzo. Y va a colocar los pecados nuestros ahí en el fondo del mar y coloca un letrero arriba que dice: no fishing. Prohibida la pesca. Our team under the water and put a sign over saying no fishing. Entonces que no venga el G12 a sacarlo de vuelta. Ah, ¿están escuchando? Porque ellos dicen que tenemos que otra vez confesar todos nuestros pecados de nuevo y entonces convertirnos de vuelta. No tiene que ser así, se lo voy a mostrar. Eso tiene que hacer usted cuando no se convirtió a Cristo. Tiene que tener un encuentro con Cristo. Pero yo predico el reencuentro también. Que si usted ya tiene a Cristo, no precisa un encuentro, sino un reencuentro. ¿Cuántos ya tuvieron un encuentro con Cristo? ¿Cuántos gustarían de un reencuentro? Dos veces oró por un ciego. ¿Cómo ves? Veo a los hombres como árboles. Y
y oró de vuelta. ¿Cómo ves ahora? Ahora lo veo bien. Con el segundo toque del Señor usted va a ver bien las cosas. Va a ver por qué vale la pena diezmar y ofrendar y congregarse. Ahora lo ve medio raro. Jesús está lavando los pies de los apóstoles. Pedro dice, sin vergüenzas, yo no me dejo lavar. Y Jesús le agarró el pie a Pedro y se lo metió en el lavatorio. Y Pedro lo sacó. Pedro, ¿cómo se dice en inglés? Quédate quieto. ¿Eh? ¿Cómo? Stay still, Peter. No, Señor, no me dejo lavar. Pedro, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, lo entenderás después. No, Señor, yo tengo que lavarte a ti. Cállate la boca, ignorante. La mugre quiere lavar el jabón. ¿Cómo la mugre va a lavar el jabón? Y Jesús le dijo, Pedro, si no te dejas lavar, no tendrás parte conmigo. Pay attention. Tú puedes hacer lo que quieras. Venir al culto cuando quieren, cuando se les antoje. Tener un pastor que se sacrifique y no le dan un centavo por la gasolina. Puedes tratar a tu esposa como una esclava, como una sirvienta, pero sin sueldo todavía. Nada de amor, nada de cariño. Mirando películas pornográficas. Ahí solo las cosas mundanas. No diezman, no ofrendan. Sigue así, claro. El pastor no te va a obligar. Pero el problema es que no vas a tener parte con el Señor. Si no te dejas lavar, no tendrás parte conmigo, dice el Señor. Si no te sometes, no practicas la palabra, no tienes parte con el Señor. Ese es el problema. ¿De qué sirve un evangelio así? Donde se haga tu voluntad. Tiene que hacerse la voluntad de Él. Denle un aplauso al Señor, entiende. Porque se trata de la vida eterna. Entienden, es por eso que viene esta paliza. Se trata de que el Señor no quiere que te contenes, que te vayas con los demonios, con el anticristo, que te quedes para la tribulación. Aparte de todo lo que has sufrido, Él quiere llevarte para mostrar su gloria. ¿No es maravilloso? Pero si usted quiere ser aviador, tiene que hacer el curso de aviador y seguir las reglas, o si no se le cae el avión. ¿Entiende? Por eso es que estamos siguiendo aquí el curso de cómo resucitar, cómo tener vida eterna. Es para eso que son estos cultos. Digan todo conmigo ahora. Si nos convertimos, escaparemos del trono blanco. Nuestros pecados no aparecerán. Pero sí, tendremos que dar otra cuenta. La cuenta de los cristianos ante el tribunal de Cristo. 2 Corintios 5:10. Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Cuántos compareceremos? Vamos, 2 Corintios 5:10. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno. 2 Corintios 4:5. Según lo que haya hecho. Reciba. Yo te comí la palabra reciba. Para que cada uno, según. Digo, para cada uno reciba según. De nuevo, con calma. Léalo todo de nuevo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Te das cuenta de cómo te portaste con tu señora, con tu pastor, con tu iglesia? ¿Qué clase de cristiano eres? Según eso va a recibir. Y si el que no practica va a recibir una paliza arriba, nada de coronas. Léame Lucas capítulo 12, verso 47. Pero antes vamos entonces para 1 Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Qué te parece?
No surge nada antes de tiempo. ¿Cuántas cosas que te caen mal en la iglesia? Que las haya que son injustas. Y es verdad a veces. Te vas a otra iglesia y es peor. En todos lados se cuecen habas. Había uno que andaba buscando una iglesia perfecta y la encontró, se llamaba el paraíso. ¿Cómo te llama, pastor? Adán. Y su señora, Eva. Y los niños, ahí están jugando Caínito y Abelito. Y la serpiente, suegra, venga. Todas mis predicaciones son así. Está lo bíblico, lo divertido y lo científico, todo revuelto, así que no aburren. Amén. Y la serpiente, ahí viene llegando detrás de tus dientes, en la lengüita que tienes. El arca de Noé era fea, era hedionda. En el arca estaba el zorrillo. Cuando iba al baño, todos los leones lloraban. Pero con todo, el arca era mejor que estar afuera. Así tu iglesia podrá estar llena de defectos, pero es mejor que estar afuera. Denle un aplauso al Señor. Es mejor que estar afuera con todos sus defectos. ¡Aleluya! Ahora llegamos a la parte final. Lucas 12:47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes. ¿Qué es lo que va a recibir? ¿Quiénes? Los que saben lo bueno y no lo hacen. Léelo de vuelta. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes. ¿Cuántas veces has escuchado que hay que diezmar y no diezma? Que tienen que ayudar al siervo y no lo ayudan. ¿Cuántas veces he escuchado que tienen que tratar bien a su esposa y siempre usted está enojado con ella? Nunca está sonriente. Puro beso en la oreja, beso de casado corto y con la punta del dedo. Ay, ¿para dónde miro? Veo sospechoso. Bien, digan todos, en este momento, el pastor Darío, cada vez que me acuerdo en este momento, me acuerdo, ya les conté la historia esa de los mexicanos, mejor no la dejamos otro lado. Digan, en este momento, el pastor Darío no nos hablará de las lindas moradas que Dios tiene para nosotros. Él nos va a hablar de una casa que yo le estoy construyendo a Jesús. Yo soy un constructor espiritual. Él me dio 6 materiales. 3 buenos y 3 malos. Si uso los 3 buenos, piedra preciosa, oro, perlas. Si uso los 3 malos, madera, heno, hojarasca. Según lo que use, Dios sabe si soy, yo lo amo o no lo amo. Si soy espiritual o soy carnal. Lea 1 Corintios capítulo 3, hermana, versículo 10 en adelante. O usted, quien halló primero. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Léelo rápido porque lectura larga. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día de la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y si la obra que alguno edificó en esta parte se quemare, sufrirá pérdida. Si viene el tal, se salvará, pero así como por fuego. Siga leyendo, falta eso. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Una salvación chamuscada como un pollo que se cae al fuego y sale medio desplumado para afuera. Si hay un incendio y usted está en ropa menor, usted no se va a bañar para salir, sale corriendo. En el terremoto igual, ese
como por fuego la salvación. Vergonzosa. Primera Corintios, ¿quién halló primero? Léame, por favor. No, primera de Juan, capítulo 2, verso 28. Y ya vamos llegando al landing, preparando un poquito más, pero es muy importante lo que tienen que escuchar. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. ¿Escucharon? Escuchen la palabra, para que sepan por qué tienen que ser cristianos, para que cuando el Señor venga no fracasemos, no nos avergoncemos de él avergonzados. Sí. ¿Entiende? Miren acá. Digan, Dios nos dio seis materiales. Tres buenos, tres malos. Somos constructores. Cada uno debe ver cómo construye. Porque Dios nos está observando. Nuestras oraciones, nuestra manera de venir al culto, nuestra manera de predicar. Todo está siendo observado. Si está bien hecho, está mal hecho. Ok, entonces léame, hermano, otra vez, verso 10 en adelante, 3, 10 en adelante, 1 Corintios. Por la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él, mas cada uno mire cómo se edifica, porque ninguno puede poner otro fundamento que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno sobre este fundamento edificar oro, plata, piedras preciosas, la obra de cada uno será probada, por el fuego será revelada. Y si la obra que alguno hizo permanece, te recibirá el galardón. Pero si la obra de alguno se quemar, sufrirá pérdida, si bien el tal será salvo todavía como por fuego. Gracias, hermana. Pero léalo de vuelta. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Repitan todo, cada uno mire cómo construye. Vuelvas a su vecino y dígale, hermano, te estoy viendo la casa requete chueca, terremoteada, dígale. Y usted dígale, pero yo la suya la estoy viendo peor. Cómprate un plomito. Amén. El papá era constructor y el hijo también, pero el hijo era un sinvergüenza. El papá le dijo, hijo, haz una casa linda aquí. Tiene los mejores materiales, si te falta pide más. Quiero que hagas algo limpio. El hijo, un ladrón sin vergüenza, en vez de poner ladrillo así, lo ponía así. En vez de poner fierro grueso, lo ponía así. Todo falso. Cuando llegó el papá y terminó, le dice, hijo, terminaste, sí. ¿Te gusta lo que hiciste? Sí, papá. Me alegro porque esta es la casa que te voy a arreglar para tu casamiento. ¿A quién robó? ¿A quién robó? Entonces, si usted no ofrenda, no diezma, no le está robando al pastor ni a la iglesia, es usted que está perdiendo. Porque hay cuatro demonios que destruyen la economía de los que no diezman: el pulgón, el saltón, el revoltón y la langosta. Y si diezma, dice, yo lo reprenderé, dice el Señor.